justo en el homenaje a nuestro amigo Rodrigo Bernal y a su hija Alexia, la idea que ahora hicimos como dos ceremonias, la de presencia y bienestar, que eran para ellos dos. Ahora vamos a realizar la de la muerte. La vida ha cesado en este cuerpo. Debemos hacer un esfuerzo para separar en nuestra mente la imagen de este cuerpo y la imagen de quien ahora recordamos. Que la mente una vez más se ha liberado triunfalmente y se abre paso hacia la luz. Sea cual fuere nuestro parecer, no lloremos los cuerpos. Cuéntenos, ¿cómo recuerda a Rodrigo y su hija? Maravillosamente. Hombre maravilloso, pareja maravillosa, padre excelente. Lamentablemente partió en estas circunstancias que algún día espero lleguen a la luz, que la justicia en algún momento salga, por decirlo todo bien. Ahora hay que esperar unos 45 días más, porque en la semana quedaron en eso. Ahí sí que hay que seguir esperando. Esperando también que la niña que ocasionó todo esto tome conciencia, su familia igual. Así es que esperemos justicia. ¿Esperen llegar hasta la última consecuencia? Ojalá se hiciera justicia hasta esperando eso, las últimas consecuencias. A la sociedad. Responsabilidad cívica. Porque eso es lo que tenemos muy poca responsabilidad cívica. ¿Ah? Las cosas no las puedes tú dejar de hacer porque tú quieres. Más fiscalizaciones. Faltan muchas cosas. Entonces, si hubiese sido así, no estaríamos en este lugar en estos momentos. ¿Mm? Se fue un gran hombre. Amaba a su país, su gente. Pero bueno, acá estamos y esperemos justicia nomás, que es lo que se espera. Bueno, yo tengo, más bien trato de recordar a Rodrigo en vida, ¿no? Un gran dirigente social y político, de esa gente que organiza la base, que es muy escasa en estos días, ¿no? Gente que prioriza problemas, consigue ayuda, organiza la política en la base, que es una cosa que se ha perdido en este país, ¿no? Entonces el recuerdo de él es un gran dirigente social, un gran amigo, un conspirador contra el sistema. Siempre estaba organizando para mejorar la vida de la gente. Ese es mi recuerdo de Rodrigo. Bueno, el accidente terrible. Una cosa trágica, que fallezca él y su hija en un mismo accidente. Y bueno, él siempre planteó que él iba a cuidar y a proteger a su hija siempre. ¿Qué espera usted de la justicia? No, mire, nosotros entendíamos que la persona que lo atropelló era una persona que estaba aprendiendo a conducir y que por un error hizo un viraje mal y lamentablemente mató a un amigo de su hija. Pero entiendo que no hubo una intención ahí de parte de del conductor. Era una persona que estaba haciendo como aprendizaje. Bueno, que Rodrigo, nos sentimos comprometidos con él, con su forma de ver el mundo y de su deseo de cambiar las cosas. Y que este es un momento histórico de este país donde las cosas están cambiando. Efectivamente estamos en medio de una asamblea constituyente. Nosotros participamos mucho, como del año 1900, desde 2002, 2010, en el movimiento de la asamblea constituyente con Rodrigo. Cuando el tema de la asamblea era una cosa utópica y todo se reía de nosotros estuvimos organizando en esta región y en varias zonas del país el tema de asamblea constituyente y haciendo charlas y buscando apoyo. Y bueno, es un momento histórico y Rodrigo, de donde esté, se avanzó hasta eso y gran parte de ese cambio también pusimos ahí un granito de arena, como todos esos dirigentes sociales y políticos de base que no se ve mucho en la prensa, ¿no? Eso, la verdad, sí.
Mi nombre es Ricardo Lisboa Enríquez y soy amigo de Rodrigo. Nos conocimos en el campo social y político acá en Rancagua y en la región completa. ¿Cómo recuerda a Rodrigo? Bueno, Rodrigo para mí en lo personal fue un gran apoyo porque nos hicimos cargo en un momento de elecciones del armado, la lista del Partido Humanista. Trabajamos en el tema Asamblea Constituyente. Fueron diversidad de temas que fuimos tocando a lo largo de la relación partidaria y de territorios que fuimos levantando en la sexta región. Siempre iba dos, tres pasos adelante del resto, tratando de que todos avanzáramos en conjunto. Un trabajo que él, una capacidad que pocos dirigentes o líderes tienen de llevar al conjunto, de que avancen todos en la misma dirección. La verdad yo no estoy muy al tanto del juicio, pero en realidad lo que uno pretende con esto, o lo que espera uno de esto, es que la justicia en realidad sancione a los responsables del accidente. Yo sé que esto no devuelve a Rodrigo ni a Alexia, a su hija, pero si alguien tiene responsabilidades civiles, penales, debe aceptarla y ser sancionado por la ley, como todo ciudadano. Yo en lo personal fui atropellado hace muchos años atrás por una persona que se dio a la fuga. Tuve varias secuelas de ese accidente. Y esto queda en la impunidad. Hay mucha gente que queda en la impunidad. Y espero que este no sea el caso y que Rodrigo y para Alexis se haga justicia. Eso. Bueno. Estamos acá recordando ya su quinto mes de su partida, que no lo pudimos hacer en una instancia debido a todas las complicaciones de pandemia que había y todo, cerrando un ciclo, más que nada. ¿Cómo recuerda lo de él? Pucha, era un hombre muy introvertido, pero muy llevado a lo social. Él era muy llevado a lo social, yo participé con él en dos campañas políticas como candidato a concejal. Él amaba mucho el tema de los animales porque él en su última campaña, que él fue candidato a concejal por Rancagua, hizo su marca fue que él tomó un chivo, Panchito, con quien se ganó en el paso de Independencia a hacer campaña. No sacó una gran cantidad de votos, pero creó conciencia sobre el cuidado de los animales. Y eso a nosotros también como amigos nos marcó mucho porque él era muy llevado al tema de los animales, muy, muy social, muy preocupado por el otro, muy de andar haciendo cosas por ayudar al otro. Soñaba con erradicar la política, la corrupción, de sacar las cosas que no correspondían a la luz, de no tapar nada. Era su sueño el querer cambiar un municipio de acá de la comuna, que él quería que las cosas fueran distintas para su comunidad. Bueno, fueron planes que quedaron ahí. Mira, primero que nada, que la palabra lo dice, que se haga justicia, pero que también la justicia sea amplificadora, en el hecho de que creo que no puede ser que una persona menor de edad que conduzca sin licencia haya llevado dos vidas y no reciba sanción. Creo que esas personas no debieran tener nunca derecho a una licencia a conducir. Creo que la justicia no les debiera permitir, porque esto se va a seguir repitiendo mientras no hayan castigos de verdad. El aplicarle una sanción por 6 meses creo que no es un gran ejemplo. Creo que estas personas nunca más debieran subirse al volante, porque se llevaron dos vidas, se llevaron a un padre, a una hija, que tenían todo un futuro por delante. El dolor que dejó esta persona ni siquiera se lo puede imaginar.